ver. Sí, vamos a presentarlo a Leandro. Él es el marido de Pilar. Leandro. Hace 10 años que están juntos. Está muy contento con la vuelta de su hijo al cole. Se desvive por ir a buscarlo. Siente que su mujer se deja llenar la cabeza. Asegura que la puerta del colegio es un conventillo. Es algo importante. Claro, vino con un saco con los... ¿Por qué? No. Como que mete presencia, ¿no? Es raro. ¿Qué le pasa? ¿Pero está la luz baja o hay mucha cama solar? ¿De dónde sos? Drácula. ¿Encima para de dónde sos? Yo soy de Colombia, de Medellín. ¡Qué lindo Colombia! Eso, colombiano, sí. Buen día, Argentina. A ver. Buen día, Argentina. Buen día, mis paisas. Buen día, mis paisas. Buen día, parceros. Buen día, qué increíble, ¿no? ¿Qué pasa, Fernanda? Tranquila, ¿eh? Porque ya empieza... No, que ya me ya desvaría nuestra locutora, ya empieza a desvariar. ¡Qué tipo! ¡Qué perfume, eh! Este con aroma a café también. Ay, con aroma de café, muy este bien. Es un aroma con aroma a café. Primera vez que siento un perfume así, ¿eh? Les quiero contar... ¡Qué increíble, ¿no? Café cortado. ¿Este perfume que es colombiano, este perfume? Sí, Nicolás. A ver, pará. Habla otro idioma, ¿eh? Sí, ¿sentiste? ¿Conoces este perfume? ¿Habías sentido este perfume? No. Con olor a café, ¿no? No, café. ¿No? ¿Sabés qué perfume conoce? ¿Qué perfume? ¿Qué, cómo? Café. ¿Eh? ¿Sabés qué? Los olores que conoce esta. No. Sí, ¿vos hace cuánto que no le conoces el perfume a tu marido? No, pará. ¿Hace cuánto? El perfume. Acusaciones cruzadas. ¿Cómo estás, maestro? Primero, bienvenido. Pues la verdad, estoy un poco consternado con esta situación. ¿Consternado? Claro. Qué linda palabra. ¿O dolido o triste? Dolido y triste. ¿Qué les pasa a tu mujer? ¿Qué les pasa a ustedes? A ver, ¿qué está pasando? Tenemos un hijo hace 7 años, tenemos una relación muy linda, yo soy muy dedicado, soy un hombre que se dedica a la casa, a los hijos. Es un tipo que respeta a la familia, está buenísimo. Totalmente. Sí, obvio. Sí. Y me respeta el matrimonio. Claro, yo soy abogado, tengo mi estudio y tengo la libertad. ¿Qué sos? Abogado. Abogado. Otro abogado más. Y tengo la libertad perdón, de ir por perdón, el nene perdón, cuando perdón. Yo quiero. Un punto ahí, un punto ahí. Sí, chao, tiene que pasar eso porque si no, no. Si no, más preguntas, señor juez. No, sos abogado, no respetas la familia. Sos un hombre de ley. Sos inquebrantable, sí, pues. Hermano. Sos como un tipo recto, correcto, ¿no? Muy bien, Nico. No sé si inquebrantable, pero sí creo en los niños después de esta cuarentena que fue tan dura, que vuelvan a la escuela. Entonces estoy como con toda la motividad. Y es cierto, perdón esto, ¿no? Pasa mucho en las puertas del colegio que uno a través de los chicos... o de las niñas, está haciendo face. Empieza a conocerse mucho, los nuevos amigos que uno empieza a tener en la vida, muchos son los padres de los compañeritos de colegio del hijo de uno, ¿no? Claro, sí. Pero lo que yo priorizo es la amistad entre los niños, en que puedan volver a la escuela. ¿Pero vos sos más amigo de los padres o de las madres? Porque hay un problema, y viste, como no, tenés facilidad mira, para hablar con cualquiera. No, Nicolás, yo soy un hombre sociable y es mi manera de ser. Sí. No quiere decir que eso sea malo, sea bueno, yo hablo con padres, con madres... Hablé con la señorita Yamila, pues porque ella... ¿La señorita? ¿La trata de usted? La señorita Yamila. Por supuesto que me trata de usted. ¿Y te gusta la tonada colombiana? Que yo me vista así no significa que, no, que la gente me tenga que faltar el respeto. Bueno, yo nadie está diciendo la ropa. Pará. Señorita Yamila, perdón, señora Yamila, no, discúlpame. No, pero está señorita. Perfecto. Bueno, porque es muy linda, porque aparte es buena gestora. Bueno, ahora es linda. No, mi amor, pues hay que aceptar lo que se ve. Bueno, estamos acá, nos están mirando todos, te aviso. Tú eres la más hermosa. Hay que aceptar lo que se ve. Pero digo que es una buena gestora. Estaba haciendo la gestión de los libros de los niños. ¿Te gusta cómo habla? ¿Te parece un tipo atractivo? Me parece un tipo. Un segundo, a ver, pará. Sí, mi amor. Bueno, simplemente que digo que... Ningún halago, nada. Silencio, por favor. Es una buena persona, ¿eh? ¿Te gusta cómo habla? Sí, tiene una tonada que pega. Pará, voy de vuelta. Sí, tiene una tonada que pega. Es agradable. ¿Te cae bien ella? ¿Te cae bien, Yamila? Ojo lo que decís. Ella me cae bien, pero yo me acerco. Estamos hablando de los libros y también es medio tirona, ¿no? Como que... No, tirona. Lo bebotea. Tirona es que te bota a los perros así sin razón. ¿Qué es que te bote los perros? Háblame claro. Claro, yo no entiendo caso. Soy muy se lento. Tira, háblame despacio porque no comprendo yo. No, pues te bota a los perros. ¿Cómo estamos hablando en la calle y me esquinea, ¿no? Entonces, no. ¿Cómo te esquinea? Me esquinea. Eres en el cuadrilátero. Contra las cuerdas. Y ahí me empieza a hablar de ir al parque. Y hago una pregunta que es importante. Perdón, hijo pollerudo. Es una vergüenza. Estás acostumbrado a otra cosa. Es un pollerudo. Hace lo que tiene que hacer teniendo mujer. Silencio. Silencio, ¿qué? Un segundito. Un poquito juguetón, así es. ¿Vos sentís que por momentos quiere romper el espacio de distancia física? Claro, como que invade, ¿no? Hay muchas personas que son así. Con lo ajeno le gusta. Lo he dicho jugar sobre todo en una época prepandemia. Sí. Vos hablás y por lo general hablás acá, Gustavito, ¿no? Es como que estás hablando. ¿Qué hace? ¿Cómo te va? ¿Todo bien?
Y hay gente como que... antes, sobre todo. Bueno, ahora con el tapabocas. Vení un poquito más, Gusti, vení. Como que te habla acá, como que vos no sabes qué es. O sea, te va... Y vos venís, a sí mismo, vos venís retrocediendo a sí mismo. Hasta que está la pared. No, no. De reversa. Que te vaya a acercar. Está la pared. ¿Y qué tenés que hacer? Vení para... ¿Qué haces? ¿Qué? Viste que hay gente, pero pará, lo digo, hombres y mujeres. Claro, ¿no? Es como que no tiene el sensor de estacionamiento, ¿viste? Como que ¿para qué vas a chocar, hermano? Llega un momento que como. Por eso, ¿no? por el barrio, pasa eso. Es que está el segundo, es tal cual, yo estoy así y de repente cuando viene mi mujer, ella se acerca más todavía. Ah. Y ya me tira los perros. Yo no sé qué quiere, pero pues yo no he tenido nada con ella. Tengo un solo caniche y no te lo dejaría nunca el caniche. Así que, mira, ¿qué perro me estás hablando? Qué lindo los caniches, aparte. Son perros. Jamás te tiré los perros. Eso familiares, es una mentira tuya. Ah, y mejor no me hagas hablar. No me hagas hablar. Pare. Amenazas cruzadas. Pare, tranquilo, chicos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ojito. Papis del cole. ¿Qué? Es que mira, Ala, mira. El chat de papis. ¿Por qué manda estas fotos acá? A ver. Ay, perdón, me equivoqué. Chat, sorry, dice ella. Y acá alguien le pone seguir equivocándose seguido. Un segundo. Y uno pone acá, upa, qué banqueta. Sí, está linda la banqueta. Manu, no sé. ¡Viva Perón! Pone uno. Estaba abriendo en el chat de papis. En el chat de papis. ¿Cómo busque banqueta? Ah, por la silla. Claro. ¿Quién está en el chat de papis? ¿Por qué está ahí? Ah, por la banqueta acá. No entendía qué banqueta, ¿no? Viva Perón es muy bueno. ¿Y por qué estás en el chat de papá? ¿Por qué caíste? Paren. Silencio. Arrastrada. ¿Pero te gusta? ¿Malaste por error o fue un poco propósito? Lo mandé por error. Buen día. Claro, pero si ves que... A ver, paro. Te voy a decir la verdad. No es maestra, pero enseña. Para. Yo le creo a mi marido. No, no, no. Pare, un segundo. Para. No hable mientras está hablando ella porque no se entiende nada. Están pisando todo. De a uno, por favor. Te voy ella a decir no la habla, verdad. Sino chamulla. No, no, no hables más, por favor. Shut up. Mandé esas fotos, no sin darme cuenta que había mandado, mandé a varias. ¿Viste cuando empezaste a mandar? Y de repente a los grupos, a unos grupos que tengo yo. Y no, no te la mandaría. Un grupo, ahí está. ¿Qué haces? Me dijo que no. A varios grupos que tengo yo de fotógrafos, etcétera. ¿Qué haces en el chat de papis? No, pará. Se equivocó de grupo. Pare, pero pará. ¿Y por qué mandás al chat de papis? ¿Por qué estás en el chat de papis? No, me equivoqué. Me equivoqué porque mandé a los grupos. ¿Y la borraste ahí o no? ¿Cuántos papis tienes? Ya quedó. Muchos grupos a la vez. Yuyito, un segundo. Chicos, por favor, Yuyito. Primero decirte ¿cómo? Que... Ocho, chicos, por favor, a ver, están hablando todo. Digo, ¿qué, ¿cómo qué? ¿Qué sí, bueno, sí, una tía mía se equivocó, ahora tiene 8 hijos. Eso es equivocarse. Ah, se equivocó una tía. Claro. Hay errores que no se perdonan, Un segundo. ¿Por qué no me dijiste que estabas en el chat? Bueno, ¿pero qué te va a contar? ¿Qué hay errores en la vida? Dale, mi amor. ¿Qué estaba en el chat? Pero ese que te va a contar que está en el chat si fue pero eso fue por los libros. A ver, hablen de uno. Eso fue por los libros. Sí, claro que sí, me ocupé yo de ir a buscar los libros. Voy a cortar el micrófono. ¡Vos fuiste! Cortá el micrófono. El micrófono de ustedes ha sido cortado. Les pido, por favor, que hagan silencio. Es imposible. Quiere hablar Yuyito. Hace 14 horas quiere hablar. Habla al país. Yuyito, por favor. Bueno, para empezar te digo que Leandro es como lo que yo te decía, el típico papi de los nenes que papi se sabe que es fachero. ¿Él o sabe que es fachero? Vos con todo amor lo pusiste a Rolo de ejemplo, pero después llegó el ejemplo. No, perdón, con amor te lo digo. Leandro es el ejemplo del papi. Que del se sabe papi del fachero. Cole. Perdón, Yuyito, con todo respeto, digo. Sí. Sí, el papi fachero que te estaba diciendo. Claro, que te hace mira, la tonadita colombiana. Y es que uno no puede evitar la tonadita las miradas colombiana, tampoco. El aroma. Ah, pará, ¿cómo? Uno no puede evitar las miradas tampoco, hay que ser respetuoso también. Y... A este le gusta. Le gusta que le miren. ¿Vos te sentís fachero? ¿Vos vas a mirar la mirada? No, yo me siento normal. Mirá la diferencia, ¿no? Le dije a Rolo, ¿vos te sentís fachero? Por supuesto. Claro. Y él me dice, no, yo la verdad que no sé. Normal. Silvia, voy con vos, Silvita. A ver, Silvia. Arde, bueno, papi. Leandro, bienvenido. Gracias. Quería decirte esto. Tu señora, ¿vos amás a Pilar? Obvio, con todo mi corazón. Oh, es más chulo. Ok. Más chulo. Bien, la persona que vos amás con todo tu corazón viví mirando a todas tiene las mamás. Un problema, ¿sabes? Y trajo un problema al show para compartirlo con nosotros. Sí. Porque evidentemente no lo pudo solucionar contigo.
Claro. A mí me parece bajo que... techo. Silvia, en hogar, está, perdón, ella Silvia, te ha demostrado. Estás en un tono medio slow, ¿no? No. La conozco a Silvia. ¿Cómo lo viene? Silvia, te pusiste rara. Siempre está como ¡ay, ay, ay! Y hoy le estás hablando a este muchacho como lo está beboteando. Bueno, Silvia, soy Silvia Freire. Yo le quisiera hablar a Silvia, decirle que muchas gracias por sus palabras, por sí, su primero manera vas a, de podés esperar, ¿no?, a que termine de preguntarte, Leandro. Perfecto. Leandro, escuchá. Falta. Yo quería decirte, quería preguntarte, querido, si vos tenés la empatía necesaria en este punto para entender que tu mujer está sufriendo. Y quiero contarte algo, corazón. En este programa estábamos hablando de la diferencia entre hombres y mujeres. Sí. Quiero contarte que el paso siguiente en una chica tan linda como Pilar, muchas gracias, porque es muy linda, solamente que elige ponerse una camisa en lugar de venir acá destetada. Entonces, qué feo. El paso siguiente es que tu mujer va a agarrar a un papito como vos. No. Silvia, y se va a vengar. Silvia. Ese es el paso siguiente. Pero espera. Quería saber si lo sabías, vos. Silvia está haciendo una predicción. ¿Cómo? Es capaz de agarrarse a cualquiera. ¿Ella? No, él. Él. De hecho, te voy a contar algo. No, pará. Porque... ¿Y por qué no me agarraste? A ver, espera. ¿Cómo? Pará. ¿Cómo? Pará. ¿Qué hace? Me dio calor. Me agarró caloncha. Sácatelo. Es que me están atacando. ¿Sabes el tatuaje que tenés? A ver. Bajá un poco. Ahí está, mirá. Ahí. Qué lindo, mirá. Tatu. Todo yo. Dejá, pará. ¿Lo pintaste vos? Sí, el diseño. Es raro para un galán tener pescadito. ¿Qué significa eso? No, es una mantarraya. ¿Cuál pescadito, Nicolás, por favor? Ah, es una mantarraya. O sea, vos vas medio así y de repente... ¡tac! ¿Cómo es, Nico? Creo que, mira... Es como el alacrán acuático, es la mantarraya. Va como... ¿No? Es una Hay mentira, muchas cosas que este son señor. Muy equivocadas, ¿no? Respecto... Vos sos una mentira. ¿Te acordás cuando me preguntaste si Viola me las había hecho? ¿Qué? ¿Y vos? ¿Cómo? No. Pone orden. Sí. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Te hiciste las lolas? ¿Cómo es la? Pone orden, Nico. Esto es un lío, chicos. Está bien. No escuchás, ¿no? No hables encima. Por más que cuchichilles, está abierto tu micrófono. Perfecto. ¿Ok? Con todo este lío... Esperen, no, porque vamos a presentar este momento, me parece que es impresionante. O sea, el tipo te hizo esa pregunta, me parece que es muy desubicada, pero exacto, a ver qué hizo. Fue lo mismo que le dije yo. ¿Qué hizo? Con todo este lío de los libros del colegio, etcétera, etcétera. Yo tengo una amiga, tiene una librería, me la cobró más barata, hice la colecta, me encargué yo... Sos esa mami copada, ¿no? Me encargué de hacer absolutamente toda la colecta. Ahora voy a hablar. Tuve que hacer yo la colecta. Como ella vive trabajando, no sé qué hace... O lo que sea, ¿cómo? El señor me mata lo viene a buscar al colegio. Sí. A la tarde, lo vamos a buscar a los nenes al colegio y él me da la plata. Y entre charla y charla, pito y flauta, me dice, che. Pito y flauta. No, te lo digo porque mi productor, Fernando Castro, que tiene 113 años, vive en blanco y negro. Señor mayor. Y me dice, que pito, que flauta, que pin, que pan. Todo el tiempo. Que pito, que flauta. Ayer hablé, que pito, que flauta, que pin, que pan. Y vos después pensé, ¿qué hablo? ¿Qué idioma habla, señor? Y lo único que te queda de la reunión es que pito, que flauta, que pin, que pan. Por eso me... Bueno, no pensemos más. Tenemos que ir de noche. Entre charla y charla, el señor me pregunta, yo tenía un escote un poquito menos que hoy. ¿Sí? Y me pregunta... Un toque. ¿Tus lolas son, te las hiciste o son tuyas? Mirándote así. Mirándome, obviamente. ¿Vos le estás preguntando eso? Yo me choqué. Te quedaste re sorpresa. No me gustaba por entregarle el libro y el tipo que me... Pará, porque es una pregunta... ¿Cómo lo va a preguntar eso? Ya se inventa todo. Lo que no se inventa es... Pero vos, pará, pregunta, ¿no? Dejá de inventar. No, quiero decir esto, y esto de verdad lo voy a decir en serio. Voy a soltar. A vos te pasa también que vos... A ver, vamos a decir algo en serio. Vos tenés la libertad absoluta de vestirte como quieras. Sí. Vos sos feliz de vestirte así, de estar así, de sentirte bien así, está buenísimo. Ahora... Debe ser fuerte, ¿no? La incomodidad que te genera algún papá del colegio o algún hombre. Sí, igual que no me directamente, mira a mí sola este bueno, señor, pero espera, digo, porque te pasa a vos o que le pasa a cualquiera. ¿Sí? Ojo, que te miren donde no tienen que mirar, ¿no? Espera un segundo. ¡Aguantá! ¿Cómo te sentís con eso? Igual realmente no me interesa. No, o sea, yo me visto y el que me quiera mirar, que me mire. O sea, viene este tipo, pero vos sí viste me, que la mantarraya sí viene así, aletea y ¡zum! Salta. No, y cuando salta se clava directamente. Sí me incomodó la situación, porque no estábamos en la calle. Habla mucho. Charlando de cualquier cosa. Le estaba entregando Habla un libro. Habla mucho. Espera, el libro. Me quedé con el libro. Vos te identificás. A ver.
¿Alguna vez vieron una mantarraya? No. Mira. Edwin Wolowin, que era el que persigue a los cocodrilos, ¿se pero acuerdan? De la pasividad. ¿Sabes en qué me identifico? Que es un animal muy tranquilo. El tipo luchando con tiburones blancos, cocodrilos, y esto que parecía una alfombra, el tipo... Va y lo clava. Quedó... Qué feo que te clave la mantarraya. Te clavó una mantarraya. No, digo, no, debe ser terrible. Es mortal, Fer, no es feo, es mortal. Feo, o sea, duele el veneno y chao. No, mira, es un animal... ¿Alguien vio alguna vez saltar una mantarraya? No. Saltan como 3 metros arriba del agua. Línea de flotación. Parece un anfibio pero de agua. Pero es más, dice que la altura máxima registrada... Sí, son 4.45. ¿Cómo? 4.45. No, 3 metros. No, ¿cómo? Demente, Carl. ¿Qué hizo Michael Jordan? Ha sido una volcada, es una mantarraya. No, pero te voy a decir una ¿Vos cosa, ¿Vos sos saltarín? Te voy a decir una Me cosa, Me pone Nicolás. Nervioso que estés como perchado. ¿Viste? Tira el saco allá al piso. La mantarraya es un animal muy tranquilo. Muy tranquilo. Parece que volara en el mar. ¿Te identificas con la mantarraya? Si lo joden, pica. Pica. Entonces pica hablemos. Picarón. ¿Quién vas a picar vos? Pica o no pica. Pica o no pica. La... Va a picar ¿sabes? En casa. Está medio babé la mantarraya, ¿no? Está me parece medio que hace rato que no picas por ahí, ¿no? ¿Cómo? ¿Y por... Hace rato que no picas ¿Pica por ahí? Otro lado? ¿Pica por otro lado? Está tirando datos, Yami. Hay mantarrayas de agua dulce y mantarrayas de agua salada. Mantarraya, no, a mí me gusta la de agua salada, que es más tranquila. Bueno, ¿querés que te cuente la historia de la mantarraya de agua salada? ¡Sos bravo, eh! Contala. Porque, ¿te acordás? El negro el otro día se peleó mano a mano con una mantarraya en Entre Ríos. ¡Pum, pum, pum! Le hacía la mantarraya. Y así quedó. No se puede mover. No. Le pide un solo plano y no me dice, no puedo más. Y bueno, le tira, no puedo más. No puedo más. Así que son la mantarraya. Es increíble este programa, lo cultural, que es maravilloso. Sí, sabemos de todo. A ver, tengo 2 o 3 motivos para poder hablar. De verdad.